Para la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca es fundamental propiciar espacios de participación ciudadana y transparencia. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Unimayor, vigencia 2017. Muy buenos días para todos. Iniciamos la audiencia pública de rendición de cuentas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca para la vigencia del año 2017. De antemano agradecemos a todos su asistencia a este importante evento de participación y además de transparencia. Hoy nos encontramos desde la sede Bicentenario y transmitiendo por internet, vía streaming, Facebook Live y YouTube. Nos ponemos de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación, el himno de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. En la historia de todos florece el legado de ciencia y honor, que como un manantial que generoso brinda el Cauca. En tus aulas de lumbre sin par, aprendemos a hilar el futuro, a vivir, a pensar y a luchar. El respeto en el trato al amigo es el aire que cruza tu faz. A tu nombre florece la vida y se yergue un mañana. Campanas hablaban bajo el sol de la antigua ciudad. La mujer detenida en el tiempo de
estandartes, clarín de vanguardia, en la senda de la juventud. Legado de ciencia y honor, que como un manantial generoso brinda el Cauca el Colegio Mayor. ¿Nos podemos sentar? Le damos la bienvenida al señor rector de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Héctor Sánchez Collazos, quien hará la instalación oficial de la audiencia de rendición de cuentas de Unimayor, vigencia 2017. Buenos días para todos. Saludo especial a toda la comunidad que está hoy aquí presente, a los que nos están viendo y siguiendo por los medios de comunicación, por las redes sociales, a nuestros funcionarios, a los profesores, a los contratistas, a los estudiantes, los egresados, la comunidad en general, las fuerzas militares, de policía, civiles, toda la comunidad que ha querido seguir esta rendición de cuentas, para ellos un caluroso saludo universitario de nuestro Colegio Mayor del Cauca. Hoy en compañía de la señora vicerrectora, de los asesores de los diferentes procesos institucionales, y con el trabajo y el apoyo de todos nuestros funcionarios, colaboradores y compañeros, hemos querido traer este ejercicio de rendición de cuentas para dar cumplimiento a todos esos mandatos institucionales y a todos esos mandatos que nos competen a las entidades públicas. Pero más que para eso, quererles contar a ustedes qué ha pasado con la institución universitaria durante el 2017, qué venimos haciendo, cuáles han sido las perspectivas desarrolladas, cuáles han sido esos trabajos que de una u otra forma cada uno desarrolló con gran esfuerzo, con gran entusiasmo durante todo este periodo. Pero también contarles de primera mano cuáles son esas novedades, cuáles son esos diferentes procesos desarrollados, cuál es el cumplimiento del plan de desarrollo institucional en este periodo rectoral. Poderle rendir cuentas a la comunidad es poder tener esa posibilidad de contarle a todos cuáles son los resultados de la gestión, que ustedes puedan evaluar, que ustedes todos puedan tomar esas apreciaciones de los diferentes aspectos desarrollados en un periodo de tiempo. Pero además de eso, quererles decir que esta no es la única rendición que hemos hecho. Nosotros, por mandato también institucional y porque la ley también lo requiere, hacemos unas rendiciones parciales. El año pasado pudimos contarle a nuestro consejo directivo, que es el máximo organismo de vigilancia, control, gestión institucional, contarle cuáles han sido nuestros avances en cada uno de los periodos. Cada 4 meses pudimos hacer una rendición de cuentas parciales. Pudimos también contarle a todos ustedes a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestros diferentes modos de transmitir también esos avances en cada uno de los aspectos institucionales, en cada uno de esos ejes del plan de desarrollo institucional. Hoy vamos a contarle la consolidación completa del año, de 12 meses ininterrumpidos de trabajo institucional, de 12 meses de trabajo de todos los colaboradores de la institución, no solamente de la gestión del rector. Nosotros solamente lo que hacemos es canalizar el esfuerzo y el trabajo y los resultados que cada uno de nuestros funcionarios, nuestros contratistas, nuestros profesores ha logrado durante este periodo. Quererles contar también que bajo la dinámica de un panel, cada una de las áreas va a tener la posibilidad de contarle a ustedes qué desarrolló en el año 2017, cuáles fueron sus principales actividades y sus principales cumplimientos en logros por objetivos y de indicadores de gestión. Quiero también decirles que desde el 28 del mes pasado, cumpliendo nuestro procedimiento de rendición de cuentas, publicamos en nuestros medios de comunicación, nuestra página web, el informe de rendición de cuentas completo, anual. También tuvimos que cumplir ante nuestro
ante el despacho del señor gobernador del departamento del Cauca por ser una institución adscrita, por ser una institución, una empresa descentralizada del departamento, la rendición de cuentas del año 2017 para que se pudiera consolidar en el informe de rendición del departamento del Cauca, el cual se hará el próximo viernes en el Bordo Patía, donde todo el departamento del Cauca y las instituciones que somos descentralizadas hacemos parte también de ese informe de rendición de cuentas, de cómo sumamos a ese esfuerzo que hace el departamento del Cauca a través de su plan de desarrollo para cumplir su propósito. Es decir, que hemos venido cumpliendo con esa serie de actividades que permiten que la comunidad se entere de qué está pasando con el devenir institucional. También en la página web pudieron encontrar, a través de estos últimos 20 días, el cuestionario de preguntas para que cualquier ciudadano, cualquier persona interesado en nuestra institución pueda hacer sus preguntas, pueda hacer sus cuestionamientos para poderles dar respuesta el día de hoy. Pudimos también tener diferentes momentos de tiempo contándole qué ha pasado con la institución y cómo hemos venido desarrollando nuestra actividad, nuestro quehacer institucional, como empresa pública, como institución de educación superior, cumpliendo con ese eje misional que es la formación en las diferentes áreas, en las diferentes disciplinas. Entonces, durante este periodo de rendición vamos a contar con una participación activa de nuestros funcionarios apoyando esa rendición. Voy a tener la posibilidad de hacer algunas cuestiones o algunos cuestionamientos a las áreas para que les puedan contar a ustedes frente a esos resultados. Y obviamente, finalizando la intervención, vamos a tener el espacio de preguntas para que las personas que están aquí en el auditorio puedan hacerlo a través de la mecánica que hemos definido y las personas que están en línea lo puedan hacer a través de los medios que tenemos, a través de las redes sociales, lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer en línea por Facebook, lo pueden hacer en el seguimiento que estamos haciendo a través de la... agradecerles por su tiempo, agradecerles por estar aquí, por querer venir a conocer de su institución, por querer venir a enterarse un poco más de qué es lo que estamos haciendo y obviamente por compartir con nosotros unos resultados bien significativos y bien importantes durante la gestión de este 2017. Muchas gracias y esperamos que podamos cumplir con las expectativas de esta rendición. Damos por instalada oficialmente la rendición de cuentas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca correspondiente al periodo 2017. Bueno, continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. A continuación será la intervención a cargo de la asesora de planeación, Jimena Hurtado. Unimayor, somos institución de educación superior pública sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación. Muy bien, ingeniera Jimena. Importante contarle a toda la comunidad, importante contarle a todos los que nos siguen en la mañana de hoy, cómo va el avance de la planeación, qué tanto hemos cumplido, cómo va nuestro propósito misional dentro del direccionamiento estratégico y qué tantos resultados podemos contarle a todos los que nos siguen hoy. Bueno, buenos días para todos. Dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, hemos podido tener resultados en nuestros cuatro ejes que hemos planteado, que son fortalecimiento académico investigativo, con un porcentaje del 89% de cumplimiento. En el eje de relacionamiento externo, logramos cumplir con el 100%. En el eje de bienestar institucional, logramos también un cumplimiento del 100%. Y en nuestro eje de gestión organizacional, un porcentaje del 87%. Esto consolidado en nuestro plan de desarrollo y dentro de nuestra planeación 2017, obtuvimos un porcentaje del 94%. Por el cumplimiento general del plan de desarrollo 2016-2020, les puedo contar que tenemos un avance del 37.72% dentro de los 18 meses que llevamos de ejecución de este plan de desarrollo. Como otras actividades que hemos desarrollado a nivel institucional, rector, quiero contarles que para el mes de septiembre de 2017
realizamos la transición de la norma ISO 9001 versión 2008 a la nueva versión 2015, logrando así certificar por tercera vez nuestro sistema de gestión de calidad. También nos presentamos en las normas 5555 y 5580 para los programas de formación para el trabajo, logrando esta certificación. Con relación muy importante a nuestra publicación en la plataforma SUI, la plataforma de trámites a nivel nacional, logramos una gestión del 100% en trámites. ¿Qué quiere decir? Que de los 23 trámites que debemos tener como universidad publicados para nuestras partes interesadas, tenemos el 100% de publicación en dichos trámites, en donde pueden entrar a hacer las consultas y saber qué es lo que tienen que hacer en estos trámites que tenemos. También dentro de esta estrategia logramos racionalizar y avanzar en esta estrategia tan importante y aportar a meta de gobierno en esta racionalización con dos trámites propiamente. ¿Cuáles fueron los dos trámites? Matrícula de admitidos en programas de pregrado y matrícula admitidos a programas de posgrado, en donde el proceso de gestión de recursos tecnológicos desarrolló la descarga del recibo en línea y el pago por el botón PCE, todo por la página web, en donde nuestros admitidos no tienen que venir a la institución para hacer estos trámites de pago y descarga del recibo. También quiero contarles que con relación a todos los informes que nosotros debemos rendir en el portal CIA de la Contraloría General del Cauca, logramos una rendición del 100% de toda la cuenta durante la vigencia 2017. Otro proyecto importante que se hizo fue gestionar recursos con el Ministerio de Educación Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde logramos obtener recursos por 415 millones de pesos, de los cuales 290 millones los aportó el Ministerio de Educación Nacional y el Banco Interamericano, y 125 millones fue la contrapartida de la institución. Esto con el fin de fortalecer las herramientas tecnológicas y recursos académicos investigativos para nuestros programas tecnológicos, desarrollo de software y delineantes de arquitectura e ingeniería. Muy bien, ingeniera. Es decir, hemos avanzado en un 94% en el cumplimiento de la planeación 2017, es decir, la ejecución de planes operativos. Vamos en un 37-38% en el cumplimiento del plan de desarrollo, que es a 4 años. O sea que vamos, según ese avance para la comunidad en general, ¿qué significa eso? ¿Qué impacto puede darnos? En este momento nosotros llevamos o decimos que nuestro plan de desarrollo colocamos una meta de cumplimiento mayor o igual al 90%. Nosotros en mayo de 2018 debemos llevar el 45% de avance. Quiere decir que a diciembre, cuando cortamos vigencia 2017, vamos logrando la meta de cumplir con este plan de desarrollo y prácticamente llevamos un cumplimiento del 94%. Entonces, tenemos que seguir trabajando para mantener o mejorar nuestra meta y así lograr el 100% de plan de desarrollo. Bien. Ingeniera, el área de planeación también tiene adscritos otros procesos como la gestión ambiental. Demos los principales impactos que ha tenido la institución frente a gestión ambiental. Sí, rector. Dentro del plan ambiental de la institución, lo consolidamos para el año 2016-2020 y se han trabajado en los diferentes frentes. En reciclaje, recolectamos 1.854 kilogramos de papel, cartón, plástico y chatarra. 256 kilogramos recolectamos en residuo postconsumo, RAE. ¿Qué quiere decir esto? Recogimos equipos eléctricos, electrónicos, pilas, lámparas, bombillos y los entregamos para su adecuada disposición. En la sede norte es importante porque tras la adecuación que se hizo, también se manejaron los escombros y entregamos 568 metros cúbicos de residuos de construcción. Realizamos un aprovechamiento de material reciclable de la sede norte por 480 kilogramos que tiene que ver con cartón, aluminio,
madera, hierro, cobre y vidrio. Y adicionalmente, durante todo el año, se trabajó en campañas de uso de puntos ecológicos, jornadas de orden y aseo y la sensibilización a todo el personal, estudiantes por diferentes medios en esa política cero papel para reutilización del papel por ambas caras o cuando vayamos a imprimir lo hagamos de una forma responsable. Muy bien, ingeniera, muchas gracias por ese recorrido por el área de planeación y por el cumplimiento de nuestra perspectiva institucional. Muy amable. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor. Rendición de cuentas, vigencia 2017. A continuación, la intervención de la vicerrectora académica de Unimayor, Paola Andrea Umaña Edo. Para hablar de nuestro desarrollo académico, nuestro eje académico investigativo, un eje fundamental del desarrollo institucional, pues la señora vicerrectora nos va a contar también algunas actividades y algunas estrategias relevantes de lo que ha sido el eje durante este año, los impactos más importantes desde lo académico y desde las otras áreas de la división académica que han sido fortalecidas. Señora vicerrectora. Bueno, sí, señor rector. Hemos realizado varios proyectos dentro del eje de fortalecimiento académico investigativo. En cuanto a registros calificados y certificaciones, obtuvimos la renovación del registro calificado de ingeniería informática en el mes de diciembre del 2017 por el Ministerio de Educación Nacional. Obtuvimos por primera vez nuestra certificación bajo la norma técnica 5555-5580 del Programa de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Idioma Inglés. Y presentamos ante el Consejo Académico y el Consejo Directivo la solicitud para iniciar el proceso de registro calificado de 4 programas de pregrado y 2 programas de posgrado nuevos en la institución para presentarse en el año 2018. En cuanto a autoevaluación con fines de acreditación, dimos completitud ante el Consejo Nacional de Acreditación de 2 de nuestras tecnologías, la tecnología en delineante de arquitectura y la tecnología en desarrollo de software. Otro aspecto importante para todos es la formación y el desarrollo profesoral. En cuanto a la formación docente, llevamos a cabo el diplomado en pedagogía universitaria con la participación de 60 docentes, entre docentes de planta, docentes ocasionales de tiempo completo y docentes catedráticos. Este diplomado se convierte en un insumo importante en la actualización de nuestro proyecto educativo institucional y en el cual se hizo una inversión aproximadamente de 60 millones de pesos. En cuanto a desarrollo profesoral, tenemos profesores en estudios de doctorado y en estudios de maestría. Tenemos un profesor en estudios de doctorado, tenemos un profesor en la Facultad de Arte, un profesor en la Facultad de Ingeniería, 4 profesores en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración y terminando su proceso de maestría, una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. En estos procesos de desarrollo profesoral, la institución invirtió en el año 2017 83.200.000 pesos. ¿Sí? En cuanto al diseño y desarrollo de programas de educación continua, que es otro eje importante de nuestras facultades, tuvimos la participación de todas las facultades en cuanto a diplomados. En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración se llevaron a cabo 4 diplomados: el diplomado en gestión de la innovación para los negocios, el diplomado en gestión de marketing para la MIPYME, el diplomado de marketing estratégico y el diplomado en gestores en competitividad, ciencia, tecnología e innovación para el Departamento del Cauca, que lo llevamos en convenio con la Secretaría de Desarrollo y Competitividad de la Gobernación del Cauca. Certificamos este diplomado. En la Facultad de Ingeniería se llevó a cabo el diplomado en Seguridad Informática y en nuestro programa Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Idioma Inglés llevamos a cabo el diplomado en Formación para Docentes del Departamento del Cauca con estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés con la participación aproximadamente de 43 docentes. Recordemos, rector, que el año pasado, en el 2017, nuestra institución cumplió 50 años y cada una de las facultades se sumó a esta celebración con algunos eventos académicos. La Facultad de Arte llevó a cabo CODICE, Diseño y Cultura Digital.
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración llevó a cabo el primer encuentro Experiencias, Perspectivas Empresariales Aprendiendo de los Mejores, y la Facultad de Ingeniería llevó a cabo el primer encuentro nacional de estudiantes de Ingeniería Informática y el sexto seminario de Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática. Bueno, como parte de nuestro plan de desarrollo, cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, se inician operaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Cauca, CIDE Cauca, el cual está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. Hemos iniciado con convenios importantes con algunas empresas del departamento y participación de 5 estudiantes de Administración de Empresas y Administración Financieras para trabajar en unas unidades de negocios específicas de la empresa EMCA Servicios, que también es una empresa descentralizada del departamento del Cauca. También nos articulamos con la Oficina de Internacionalización de la Gobernación del Cauca con el objetivo de trabajar en las metodologías para establecer el diseño de política pública de internacionalización del departamento del Cauca, entonces junto con la institución y la gobernación. Hemos realizado proyectos académicos. Dentro de esos proyectos académicos llevamos a aprobación del Comité Integral de Planeación nuestro sistema integrado interno de aseguramiento de la calidad, el cual nos permite tener una relación directa entre nuestros sistemas de información administrativos y nuestros sistemas de información académico, y ayudarnos muchísimo en lo que tiene que ver con los registros calificados, las renovaciones de registros calificados y las autoevaluaciones con fines de acreditación de nuestros programas académicos. En cuanto a recursos bibliográficos, tuvimos una inversión aproximadamente de 92 millones de pesos en adquisición de libros y suscripciones, y adquirimos 2 nuevas bases de datos aparte de las que ya teníamos existentes en la institución. Adquirimos Science Direct y la IEEE. Bueno, aspecto importante, nuestra cobertura de estudiantes y nuestro número de profesores. En cuanto a cobertura de estudiantes, tuvimos en el primer semestre del 2017 2.077 estudiantes en nuestros programas regulares y 1.034 estudiantes en nuestro programa de inglés y cursos de arte mayor. Y en el segundo semestre del 2017 tuvimos 2.042 estudiantes en programas regulares y 951 estudiantes en programas de inglés y arte mayor. En nuestros docentes hicimos una apuesta importante que se ve reflejada en las cifras. En el primer semestre del 2017 contamos con 142 docentes de cátedra, 22 docentes ocasionales de tiempo completo y los 18 docentes de planta con que cuenta la institución. Para el segundo semestre se reduce la cifra de docentes catedráticos a 130 y aumentamos en 10 los docentes ocasionales de tiempo completo, o sea, 32 docentes ocasionales, con nuestros 18 docentes de planta. Contamos también a partir de agosto del 2017 con un profesor asistente nativo del programa internacional de la Fulbright, que nos apoya en nuestros cursos de inglés en cada uno de nuestros programas y en el programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Bien, señora vicerrectora, uno de los propósitos fundamentales que teníamos en el 2017 es que el fortalecimiento académico saliera un poco de las aulas de clase, de los claustros tradicionales, y lo enlazáramos mucho más con el relacionamiento externo. ¿Cómo vamos allí? ¿Cómo nos fue? Bueno, en el eje de fortalecimiento, en el eje de relacionamiento externo, hay 3 aspectos importantes o 3 procesos importantes, digámoslo así, que es la proyección social, la internacionalización y el proceso de egresados. En proyección social tuvimos 73 proyectos en cada una de las líneas que maneja la proyección con responsabilidad social universitaria, que esa es nuestra nueva dimensión. Allí tuvimos la participación de 730 estudiantes, 50 docentes, e impactamos a 15.425 personas. Llevamos a cabo 24 campañas sociales. En esas campañas se beneficiaron 2.388 personas. Se contó con la participación de 130 estudiantes enmarcados en 120 convenios. Todo apoyado desde cada una de las facultades a las líneas de proyección social. En el proceso de internacionalización tenemos aspectos importantes tanto en movilidad saliente de estudiantes como en movilidad entrante. En movilidad saliente de estudiantes se desplazaron 7 estudiantes a México y un estudiante a Brasil para desarrollar su opción de grado. Se desplazaron 2 estudiantes a México
en respuesta a proyectos de semilleros de investigación y 5 estudiantes a Estados Unidos bajo el proyecto de la YMCA que lo lidera nuestro programa de inglés. A la vez contamos con una movilidad entrante de 2 estudiantes que vienen del Liceo Aduanero del Ecuador, vinieron y nos visitaron en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, y esto se convirtió en un aspecto importante para trabajar lo que es la internacionalización del currículo de la tecnología en gestión comercial y de mercados por parte de la facultad. En cuanto a los docentes, ¿sí? Se desplazaron 3 docentes a Estados Unidos bajo el proyecto también de la YMCA, 2 docentes a México, 2 docentes a Ecuador, 1 docente al Perú y 1 docente a España en el marco pues, de sus proyectos de investigación. Estas movilidades, tanto estudiantes como docentes, se encuentran enmarcadas en convenios nacionales e internacionales con empresas y con instituciones de educación superior con las cuales hemos entablado esas relaciones pues, para poder llevar a cabo proyectos y poder llevar a cabo visitas de parte y parte. Igualmente, nos hemos relacionado con el Ecuador bajo la red de investigaciones de Ecuador-Colombia, de la cual usted es vicepresidente, ¿sí? Es importante para la institución, y llevamos a cabo el evento en el 2017 con la participación de 224 investigadores a nivel de las IES del departamento del Cauca. En ese momento, como respuesta a ese evento de investigadores, tenemos un proyecto de investigación que se realiza en el grupo EBIR de la Facultad de Ingeniería. Y en cuanto a nuestro siguiente proceso de relacionamiento, que son los egresados, podemos contarles que entregamos a la sociedad en el 2017 550 egresados en todos nuestros programas académicos. Hemos logrado la actualización en nuestro sistema de egresados de 1.039 registros de los 3.500 egresados que tenemos en estos 50 años. Se estructuró el primer boletín institucional de egresados, el cual es un insumo importante para que la comunidad, tanto académica de la institución como la comunidad en general, conozca qué hacemos con nuestros egresados y empezar a divulgar las caracterizaciones de los egresados en cada uno de nuestros programas, lo cual nos exige que lo hagamos el Ministerio de Educación Nacional. Se ofrecieron cursos virtuales en el marco pues, de educación continuada para los egresados. Tuvimos el curso de Excel básico y Excel intermedio con la participación de 24 egresados. Llevamos a cabo el 9º encuentro de egresados, pues que siempre es anual su participación, y en este 9º encuentro participaron 220 egresados. Tuvimos una campaña importante que es Unimayor te invita a escribir, con el objetivo de lanzar y crear la revista Perfiles exclusivamente para nuestros egresados, una revista virtual que la podemos encontrar en la página institucional. Y se inicia el proceso pues, de apoyo laboral, logrando la actualización en nuestra base de datos de 50 empresas del departamento del Cauca. Bien, señora vicerrectora, importante el recorrido entonces desde el concepto del trabajo con nuestros docentes, el esfuerzo que ha hecho la institución por tener más y mejores docentes, el trabajo del desarrollo de cada una de estas actividades de formación complementaria, de formación que necesitamos, el trabajo del relacionamiento externo, el trabajo con nuestros egresados, con internacionalizar más nuestra institución, el esfuerzo por las movilidades y el trabajo significativo desde el proceso de proyección social. Si pudiéramos darle un balance resumido, un impacto total a la comunidad, ¿qué le podríamos decir? Es un impacto positivo. O sea, hicimos muchísimas actividades que redundan en beneficio de nuestros estudiantes, igual en beneficio de nuestros docentes, porque siempre buscamos la mejor vinculación para nuestros docentes ocasionales y catedráticos en este momento. Los estudiantes participaron de muchas actividades. El que tengamos estudiantes en procesos de movilidad estudiantil, el que tengamos docentes en proceso de movilidad en el marco de sus proyectos de investigación, es un balance positivo para nuestra institución, para nuestro desarrollo académico y para lograr objetivos que necesitamos en el marco de nuestras exigencias como institución de educación superior ante el Ministerio de Educación Nacional y ante la sociedad en general. Es decir, que podemos afirmar que el 2017 es un año importante para el fortalecimiento académico investigativo. Con estos resultados, con estos impactos que se han generado, este eje verdadero, que es el eje principal, digamos, sin desconocer los otros, la razón de ser institucional está allí, la filosofía, es un eje que nos ha permitido entonces garantizar
que tenemos una institución que sigue siendo seria, querida, respetada y acudida por muchos de los aspirantes a seguirse formando. Sí, es un impacto positivo en este eje principal, este el eje fundamental de la institución, y ese impacto positivo también nos genera muchísimos retos para los años que siguen, puesto que son proyectos que inician para tener respuesta en este año 2018 y 2019 y seguir creciendo, como usted lo dice, como una institución respetada en el departamento del Cauca. Muchas gracias, señora vicerrectora, por tan importante informe. Gracias por contarle a toda la comunidad qué viene haciendo este fortalecimiento académico investigativo. Hacen falta algunos procesos que nos van a nutrir más del eje de fortalecimiento académico investigativo. Y de nuevo, señora vicerrectora, gracias por atender este llamado a la rendición de cuentas. Bueno, muchas gracias. Rendición de cuentas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, tu universidad pública. Complementando el trabajo que se viene haciendo con el eje académico investigativo, pues nuestra razón de ser son los estudiantes. Hemos invitado a la ingeniera María Clara Rodríguez para que nos cuente, como asesora del proceso de admisiones, nos cuente cómo están esos aspirantes, cómo nos fue en el 2017, cuál es el balance que podemos contar en cuanto al proceso de admisiones. Muy buenos días para todos. Les contaré en este momento que en nuestra oferta académica, bastante atractiva para quienes nos escogen como una opción de vida, tiene en este momento de las tres facultades, Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, Facultad de Ingeniería, Facultad de Arte y Diseño, programas como posgrados, alta gerencia, Administración de la Información y Bases de Datos, programas en este momento profesionales, Ingeniería Informática, Arquitectura, Diseño Visual, programas tecnológicos, como delineante de arquitectura e ingeniería, en ese momento desarrollo de software y nuestros programas por ciclos propedéuticos que son la tecnología en gestión empresarial o gestión comercial para titularse como administradores de empresas o gestores financieros para titularse como administradores financieros. Lo más importante también es el curso que tuvimos en este momento de música, de arte mayor y nuestros programas de inglés que es para niños, para adultos, el proceso de conversación y los exámenes de nivelación. Importante, señor rector, estadísticas, tenemos inscritos 1.142, admitidos 967, matriculados 824, casos especiales 62 y en este momento los cursos de inglés y arte mayor 634. Nuestro proceso de selección para nuestros programas académicos en este momento manejamos lo que eran las pruebas IFES o lo que se denomina en este momento las pruebas Saber 11. Nosotros hacemos proceso de selección con las ponderaciones que da cada uno de los programas académicos, hacemos en este momento nuestras listas de admitidos que van saliendo de acuerdo al número de cupos que oferta la institución. Para los programas en este momento de arte mayor y música, tenemos infinidad de horarios para que escojan en este momento y se puedan en este momento lograr un segundo idioma que es importante ubicarse dentro de nuestro contexto como una segunda lengua. Ingeniera, es importante también contarle a la comunidad los aspirantes que vienen a la institución, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo está compuesta la...? Perfectamente, señor rector. En este momento tenemos gratamente de todo el país. Vienen desde La Guajira hasta el Amazonas, del Chocó hasta los Llanos Orientales. También tenemos personas en este momento que nos visitan y que se inscriben internacionalmente de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Importante en este momento tener este tipo de personas gratamente aquí en la institución. Nuestra mayor población es de nuestro departamento del Cauca, que es con un 80%, y hacemos un impacto muy especial en el eje cafetero y en el suroccidente de Colombia, con un 20%. También es importante contarle a la comunidad que nuestro proceso de admisiones se garantiza a través de la transparencia de las pruebas Saber 11. Totalmente. Es decir, que nosotros no tenemos prueba interna, que cualquier aspirante de que termine su bachillerato puede venir, puede inscribirse, y eso fue lo que hicimos en el 2017.
tener una gran población de inscritos y lograr una gran población también de matriculados, de atendidos. Quisiéramos atenderlos a todos, las posibilidades de infraestructura no nos lo dan. ¿Cómo nos va en esas aspiraciones, en esas inscripciones? ¿Cómo se cerró el 2017 en esa parte? Bueno, en este momento, o sea, todos los aspirantes que quieran venir a la institución, ya saben, en este momento sus pruebas IFES, desde 1980 hasta la fecha, cada uno se puede presentar con las pruebas que más le convenga para que ustedes puedan calcular su puntaje ponderado. Toda esta información de la Oficina de Admisiones se encuentra publicada en nuestra página institucional www.unimayor.edu.co en enlace de admisiones, el cual encuentra un tablero de mando bastante grande donde ustedes ubicarán toda la información con respecto a la Oficina de Admisiones. Muy bien, entonces, redondeando nuestras cifras, estadísticas, el 80% de la población que atendemos en la institución es del departamento del Cauca. Y el 20% es en ese momento del resto del país. También tenemos en ese momento 35% el porcentaje en ese momento de los estudiantes que vienen de estratos 1 y 2, el 22% de estrato 3, el 6% de estrato 4 y 5 y 6 es el 1%. Es importante entender que nosotros atendemos población en este momento estrato 1, 2 y 3 en nuestra máxima cantidad de estudiantes. Claro, como la configuración de la educación pública, que estamos enfocados en atender la población menos favorecida en cuanto a recursos económicos. De los colegios públicos, ¿cómo nos va? En este momento la mayoría vienen de nuestros colegios públicos, en este momento el 60% viene de colegios públicos, de los demás vienen de colegios privados del resto de las, digamos, del departamento. ¿Sí? Muy bien. En este momento nuestros casos especiales que son el impacto importante, nuestros casos especiales que son, primero, los casos especiales de zona marginal. ¿Quiénes son estas personas? Los que en este momento no están ubicados sobre la vía panamericana, que vienen de municipios, corregimientos, veredas, zonas de difícil acceso, las víctimas de la violencia, los desplazados, pueden presentarse como casos especiales. ¿Qué deben presentar ante la institución? La certificación de la UAO, la certificación de atención a víctimas, la atención a desplazados o la certificación de las alcaldías. En este momento tenemos los casos especiales de indígenas, tenemos 128 resguardos indígenas de 8 zonas, también están en este momento la zona de Tierra Adentro y la zona de la Costa Pacífica. Deben traer también la certificación de la comunidad o la certificación del Ministerio del Interior y de Justicia. Están los casos en este momento de los afrodescendientes, quienes en este momento también deben traer las certificaciones de su comunidad o la certificación del Ministerio del Interior y de Justicia. Están los de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en este momento también la configuración de ellos es traer la certificación de las alcaldías o en este momento la certificación del Ministerio del Interior y de Justicia. Están nuestros casos especiales de héroes de la patria, quienes deben venir con la certificación de veteranos de guerra y héroes de la patria, y están los casos especiales de los Andrés Bello, que son las menciones en este momento que tienen una resolución del Ministerio de Educación de carácter local, nacional, ¿sí?, para que ellos se presenten. Esto en este momento son 62 casos especiales que se presentaron este año y quienes están matriculados. Muy bien, ingeniera. Entonces, hemos atendido también un gran número de población, un gran número de aspirantes a participar y a venir a formarse en nuestra institución, y un gran número de estudiantes en nuestro programa de inglés y un gran número de estudiantes también en los cursos de formación complementaria y de educación continua. Gracias, ingeniera María Clara, por esas cifras y por esa información desde el proceso de admisiones. Muchas gracias. Mi nombre es Julián Grijalva, soy arquitecto egresado de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Actualmente pertenezco al grupo de investigación del Centro de Estudios Urbanos. Bueno, mi investigación que desarrollé en temas de paisaje sonoro urbano es importante debido a que se convierte en un instrumento de planificación urbana que pues integra tanto factores físicos del sonido como factores perceptuales de la ciudad.
pues la investigación desde la academia nos puede brindar una proyección pues internacional y nos puede servir para pues brindar soluciones a diferentes problemáticas que se presentan en la sociedad de hoy en día. Lo que acaban de ver es una cortinilla de una experiencia significativa de uno de nuestros estudiantes y que ahorita ya es uno de nuestros egresados, acaba de egresar también del programa de arquitectura, haciendo un trabajo significativo en un centro de investigación nuestro, el Centro de Estudios Urbanos, y contando su experiencia de cómo ha sido desde estudiante, de participar en semillero, de participar como estudiante investigador, como joven investigador y ahora como egresado investigador en este grupo importante. Para que nos cuente cómo va nuestro proceso de investigaciones, hace parte del eje de fortalecimiento académico investigativo con el cual iniciamos con la señora vicerrectora. Tenemos a nuestra asesora de investigaciones, Carolina Alcázar, la cual también nos va a dar un balance de cómo nos fue en el año 2017 en el proceso de investigaciones. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este importante evento. Gracias, señor rector. Bueno, de investigaciones, en resumen, les puedo contar que el 2017 fue un año excelente para el posicionamiento de la investigación Unimayor a nivel departamental. Después de la medición de grupos de conciencias que fue en diciembre de 2017, actualmente Unimayor tiene 7 grupos de investigación, 4 de ellos en categoría C, 3 reconocidos. Estos 7 grupos es bien significativo, son 5 grupos más de investigación categorizados por Colciencias con respecto al 2015, o sea que súper bien el posicionamiento. ¿Y cómo se hizo esto? Realmente fue una estructura interna fuerte y consolidada que actualmente está conformada por los docentes investigadores, que son 41 docentes investigando, y cerca de 44, 45 semilleros de investigación, estudiantes e investigadores dentro de nuestros diferentes semilleros de investigación. Tenemos 6 semilleros de investigación en los diferentes grupos y también esta categorización nos permitió puntuar 3 nuevos investigadores asociados que no teníamos, un investigador junior, 4 jóvenes investigadores. A ver, dentro de las cosas buenas que hicimos en el 2017 fueron 2 convocatorias internas, una de proyectos y otra de semilleros de investigación, que actualmente permiten tener 11 proyectos en desarrollo en este 2018 y fueron proyectos evaluados por pares académicos. Entonces es importante eso, ¿no? También sentirnos que nos esforzamos por ser evaluados por otros entes externos y no solamente de nuestra propia entidad. También creamos un nuevo programa de jóvenes investigadores. Este programa, la convocatoria está abierta todavía, se cierra el 30 de marzo. Y a partir de este programa, ¿qué queremos? Conseguir que estos estudiantes que venían como semilleros de investigación se graduaron y que actualmente entonces miren esta convocatoria y participen, y como jóvenes investigadores será como su primer trabajo posterior a graduarse y seguir con su experiencia investigativa dentro de los grupos de investigación. Otro tema son las publicaciones. Tuvimos 123 publicaciones que son producto de nuevo conocimiento, casi que un 60% más de lo que se realizó en el 2016. Estas 123 publicaciones que destacan tesis de grado, artículos científicos en revistas indexadas y no indexadas, es decir, son nuestra cara al mundo sobre lo que estamos produciendo. Y finalmente, bueno, todo este éxito también se debe a la inversión que se hace. En este 2017 hubo una inversión mayor a 200 millones de pesos, que fue 25% más del 2016. ¿Y en qué hemos invertido esa plata de investigación? En proyectos de investigación, en viajes, eventos científicos de talla internacional donde participan nuestros investigadores y finalmente estímulos al investigador. ¿Qué se estimula dentro de este programa de estímulos? Se estimula la investigación y la publicación. Entonces se le da este incentivo, es un incentivo a los docentes investigadores por publicar. Muchas gracias. Un
Hay un recorrido importante en el desarrollo del proceso de investigación comparando 2016 con 2017 en todos los indicadores y en todas las cifras, y eso es muy satisfactorio, ver crecimiento, ver que la variación es positiva. Pero bajo esos escenarios, ¿qué fue lo que hizo, qué fue lo que motivó el 2017 para tener 41 docentes interesados, docentes reconocidos por Colciencias como investigadores asociados, como investigadores senior, tener grupos de investigación clasificados y reconocidos, tener esa producción que no teníamos en el 2016 y que aflora en el 2017? ¿Qué impacto puede generar eso para la institución y cuál fue el principal motivador para que el desarrollo del proceso se diera? Bueno, yo creo que la principal motivación es tener la investigación como un eje central, es decir, que lo que hagamos en las aulas esté conectado con la investigación, que los docentes sientan que tienen incentivos y estímulos para investigar y que los estudiantes hacen como su carrera, su hoja de vida con la investigación desde semilleros. Entonces, creo que es un proceso que ahorita está pues muy fortalecido y que los profesores y estudiantes forman parte de ello. O sea, que se dan cuenta que la investigación es importante para su experiencia y que además de todo, a través de ella podemos solucionar problemas que la sociedad actualmente tiene, es decir, que no solo se queda como en el aula o en el anaquel de los libros, sino que pasa a ser un movimiento real de tener resultados reales ante problemas que la sociedad tiene. La inversión en investigación, que siempre es algo criticado por las instituciones y siempre es algo criticado, o lo criticamos casi todos, porque siempre la inversión en investigación es pequeña comparado a lo que necesitan las instituciones, necesitan las empresas, el sector productivo o muchas que no tienen la posibilidad de investigar y desarrollar. Ese presupuesto de más de 200 millones parece muy pequeño para una institución como la nuestra, pero sí contarle a la comunidad qué tanto hacemos, qué tantas bellezas hacemos con esos 200 millones. Hay que hacer rendir la plata. Pero creo que esta inversión es muy importante porque cada vez nos damos cuenta que hay que tener más dinero para investigación. O sea, la investigación nos posiciona como universidad, nos posiciona a nivel departamental y a nivel de país, y nos da la proyección internacional que tanto necesitamos. ¿En qué hemos invertido? Principalmente en nuestros proyectos de investigación, tanto internos como externos. ¿Externos qué quiere decir? Tenemos convocatorias que provienen, que no son internas, que no son del Colegio Mayor, pero estas convocatorias no es que den todo, sino que también tenemos que dar una contrapartida. ¿Qué es nuestra contrapartida? Nuestro talento humano y también inversión financiera. ¿Vale la pena esa inversión? Es decir, la relación costo-beneficio, que es por la cual medimos, porque cualquier ciudadano del común puede preguntarse, ¿y esos 200 millones qué significan? ¿Qué tanto beneficio dan a la comunidad, a la sociedad, a los estudiantes, a los profesores? Sí, bueno, esa relación costo-beneficio va a ser mayor cuando el beneficio es más grande, ¿no? Por estar en el denominador. Nuestros beneficios no solo son dinero, sino que se ven reflejados en toda esta producción de nuevo conocimiento, que en muchos de los casos, en relación, por ejemplo, a proyectos externos, permiten tener un mayor impacto social, mayor impacto en la innovación, y nos estamos mostrando fuera de la institución, es decir, la investigación da la cara a los demás, a las necesidades. Está resolviendo problemas sociales, problemas a la sociedad. Muy bien, doctora Carolina, muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos, por darnos este balance de lo que fue la investigación en el año 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. El deporte, la cultura, la recreación, entre otras actividades universitarias, son espacios importantes que genera UniMayor para cuidar la salud física y mental. Así cumple la universidad. Lo que acabamos de ver es importante y para eso invitamos a nuestro asesor de bienestar universitario, al doctor Diego, quien nos va a contar ese balance, ese trabajo que hemos venido haciendo en cuanto al fortalecimiento del bienestar universitario. Bueno, señor rector, muchísimas gracias. Qué es bueno contarle a la comunidad, a los que nos ven, los que nos escuchan, tanto aquí presentes como por todos los medios digitales que tenemos, contarles
¿qué hace el bienestar institucional por esa institución? Quiero contarles que nosotros como bienestar somos un aporte más allá de lo académico. ¿Cómo funcionamos? Nosotros como bienestar institucional tenemos unas dimensiones. Estas dimensiones son salud, desarrollo humano, cultura, deporte y la gestión de alianzas y recursos. ¿Cómo funcionan esas dimensiones? ¿Qué hacen? ¿Qué llevan? ¿Qué consiguen? Que nuestros estudiantes, la comunidad universitaria, tenga una mejor calidad de vida, una mejor proyección individual, social, y que eso repercuta en su rendimiento académico. Eso y un poquito más allá. Nuestros estudiantes permanecen aquí en la institución un promedio de 3 años en la tecnología, 5 en la profesional, y le anexamos lo de posgrado. Nosotros hacemos que esos tengan una calidad de vida, que puedan tener beneficios, como cuáles tenemos en el área de salud. En el 2017, en la vigencia del 2017, contratamos, la institución tuvo profesionales dedicados exclusivamente a la comunidad universitaria, tuvimos psicólogos, tuvimos contratos en el área de salud, salud general, salud visual y la salud odontológica. Esos servicios fueron prestados totalmente gratuitos. ¿Cómo lo hicimos? La institución universitaria en este momento cuenta, por ley, tenemos el 2% del presupuesto de la institución durante el 2017. Pero adicional a eso, ¿la institución qué hace? Aporta más recursos para poder prestar esos servicios totalmente gratuitos. Tenemos también el área de desarrollo humano. Nuestras psicólogas, ¿qué hacen? Prestan los servicios en las 3 sedes. Contamos 3 sedes, en las 3 tenemos cobertura total por medio de convenios que tenemos con universidades aliadas y amigas. Con ellos tenemos la atención psicológica, con nuestros monitores, que son estudiantes de nuestra institución, que prestan un servicio y nosotros se lo devolvemos con un beneficio monetario, que es la matrícula académica financiera, ellos no la pagarían. ¿Qué hacemos nosotros en el área de desarrollo humano? Hacemos ideas, estrategias para que nuestros estudiantes, si tienen algún inconveniente, puedan conversar con nuestras psicólogas. Técnicas de estudio, las decanaturas, las facultades, ellos nos presentan los estudiantes que tienen bajos recursos. También contamos con unos sistemas tecnológicos que nos avisan, nos informan, dan alertas cuando nuestros estudiantes presentan bajos rendimiento académico. Ahí nuestro grupo de profesionales entra a intervenir esos estudiantes. En el área de deporte y cultura también contamos con profesionales expertos en estas áreas. Tenemos fútbol recreativo, por decir un ejemplo, donde contamos con profesionales idóneos en este campo para que nuestros estudiantes, aparte de lo académico, tengan ese plus de poder motivarse y seguir en el deporte. El deporte aleja a los estudiantes, a la juventud, de tantos problemas que se encuentran en ese momento en la sociedad, y eso hace que también nuestros estudiantes participen en eventos que como institución aportamos a nivel nacional, como es el programa de ASCUM. ¿Podemos contar un poquito de números? ¿Cómo nos fue en cada uno de esos ejes, en cada una de esas áreas, para que la comunidad se entere qué tanto participaron nuestros estudiantes, que es el foco principal del bienestar universitario? Claro, señor rector, es muy importante contarles los números, tanto representativo en número de estudiantes que participaron como en números financieros. Nuestra razón de ser es la academia, y nosotros como bienestar procuramos que estos estudiantes tengan una mejor calidad de vida durante su estancia en la institución. En el área de salud tuvimos 1.335 estudiantes que participaron o fueron asistidos con los contratos que tenemos en salud. En el área de desarrollo humano tuvimos 1.421 estudiantes que también participaron. En el área de deporte y cultura, 1.095 estudiantes participaron en todos nuestros torneos, participaciones de la institución, como fueron torneos internos, torneos de nuestro municipio, de nuestro departamento, los torneos de ASCUN. Aquí es de resaltar, señor rector, la participación de nuestra institución, donde obtuvimos logros tanto para el estudiante y yo diría que para toda su familia, porque en ASCUN tuvimos en fútbol sala tercer puesto, en nuestras niñas en voleibol tuvieron el segundo puesto, donde la institución, aparte de su reconocimiento deportivo, tuvieron reconocimiento económico, que son unos descuentos muy interesantes en sus matrículas financieras. En el área de la gestión de alianzas y recursos, contamos con un programa donde nuestros estudiantes tienen unos descuentos, unos de ley, que son el descuento de votación, tenemos, pero también ya unas políticas internas, que son los descuentos por egresados, descuentos por tener un familiar, por ser hijo de un funcionario.
En total, en la gestión de alianzas y recursos, se vieron beneficiados 3.271 estudiantes durante todo el periodo 2017. ¿Cómo sacamos esos números, señor rector? Durante el primer periodo y segundo periodo del año 2017, la institución contó con 4.119 estudiantes. El impacto que tuvimos muy importante fue económico. 499.600.000 pesos fue lo que la institución realmente invirtió en que nuestros estudiantes, la comunidad universitaria, tuviera esta serie de beneficios. Muy bien, o sea que tenemos una participación importante en que si hacemos trabajo de desarrollo humano, el trabajo que tenemos con nuestro equipo de campo en técnicas de estudio, en permanencia, en retención, se está desarrollando y se está cumpliendo con esos propósitos. Un bagaje importante y un trabajo importante en la representación deportiva, aunque nuestro deporte aquí es recreativo, no es formativo ni competitivo, sí participamos con competitividad, es decir, estar adscritos en ASCUM, participar en las disciplinas en las cuales podemos tener una fortaleza y traer esos premios, también da esos beneficios económicos para los estudiantes, porque han tenido, los que han tenido medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro en los juegos, han tenido también ese reconocimiento financiero. También contar el balance que se da desde el trabajo en el fortalecimiento con los convenios institucionales, Diego, los convenios financieros para que los estudiantes que no tienen la posibilidad de pagar su matrícula puedan hacerlo a través de algunos de los fondos que financian las matrículas estudiantiles. Eso también tiene un balance significativo, contémosle a la comunidad. Claro, la institución cuenta con asesoría en créditos educativos. ¿Qué hace este proceso, esta persona que nos articula esto? Nosotros como institución tenemos unos convenios con entidades externas, bancos, cooperativas, y aquí es importante. Esta asesoría en créditos ayudó a nuestra comunidad estudiantil a pagar sus matrículas y generamos la asesoría en costos, fueron 240 millones que se generó. Es también bueno resaltar, señor rector, y que la gente sepa, y nosotros tenemos dos sedes en la parte histórica de la ciudad de Popayán, y aquí hemos generado desde el área de bienestar, muchos de nuestros estudiantes, por como lo contaron en el área de admisiones, nuestros estudiantes son estrato 1, estrato 2, El año 2017 implementamos nuestros bicicleteros dentro de las instituciones, de la carrera quinta a la sede de la Encarnación y esta sede de Bicentenario. Es bueno porque nuestros estudiantes ya tienen un ahorro adicional y para ellos tener un beneficio aquí en la institución. El impacto que nosotros generamos para que la institución siga creciendo con todas estas dimensiones del bienestar institucional, señor rector y comunidad, que nosotros con eso estamos proporcionando y generando la mejor permanencia a nuestros estudiantes durante sus años académicos y la graduación de unos excelentes profesionales que le estamos entregando cada semestre a la sociedad caucana y del departamento. ¿Cómo resaltarle a la comunidad que esa inversión en recursos también tiene un beneficio costo? Es decir, que no importa la inversión, no importa la cantidad de dinero que se requiera, siempre y cuando el presupuesto de nuestra institución lo pueda aplicar, tenga ese beneficio para toda la comunidad universitaria. ¿Cómo contarle que esa relación sí se da, que ese impacto puede generar mayores ganancias sociales, que es lo que necesitamos encontrar acá? Claro, señor rector. Nosotros por ley tenemos el 2%, pero la institución invierte mucho más recursos en el área de bienestar institucional que beneficien a todos los estudiantes. Como sociedad, ¿qué generamos? Personas mucho más educadas, personas que tengan un plus adicional. Ejemplo, el área de cultura. En el área de cultura formamos gente que tenga sus talentos en instrumentos musicales, grupos folclóricos. Es un plus que le generamos a nuestros estudiantes para que su tiempo libre lo puedan invertir en cosas útiles para su vida y le entregando a nuestro municipio gente más saludable y más sana. En cuanto a la prevención de sustancias psicoactivas, uno de los flagelos de este siglo XXI que estamos enfrentando todas las instituciones, ¿cómo está trabajando el área de bienestar? ¿Cómo le fue en el 2017? Para nadie es ajeno, es un secreto que ahora es mucho más normal, diría para algunos ojos, ver cómo el consumo de sustancias psicoactivas es algo normal, algo natural, pero para nosotros como institución no. Aquí es mucho más corazón. Nosotros tenemos psicólogos contratados con ese énfasis, ese profesionalismo en prevenir. Gracias a Dios nuestra institución universitaria durante 2017 es una institución sana. Esas personas, ¿qué hacen?
Nosotros tenemos oficinas donde nosotros hacemos nuestras rondas, pasamos por los salones, les contamos a los estudiantes con convenios con instituciones amigas, instituciones del gobierno, para hacer campañas sociales, campañas de prevención por los salones. Utilizamos también nuestros auditorios haciendo capacitaciones, invitamos a gente del común, gente profesional, que les enseñe, que les indique a estas personas los resultados, ahí sí no positivos, sino los resultados negativos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que es tener estos malos hábitos. Muy bien, Diego, pues muchas gracias por su informe, gracias por contarnos también cómo ha sido el desarrollo del área de bienestar, y pues esperamos seguir trabajando y muy fuerte, muy duro por garantizar ese bienestar institucional que todos queremos. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Estamos en la audiencia pública de rendición de cuentas Unimayor, vigencia 2017. Hemos hecho ya un balance por tres ejes del plan de desarrollo institucional. Hemos hablado del eje del relacionamiento académico-investigativo, hemos desarrollado el eje del relacionamiento externo y acabamos de desarrollar el eje de bienestar institucional. Para darle paso al eje de desarrollo organizacional, el cuarto pilar de lo que está, como está conformado nuestro plan de desarrollo, hemos invitado a la ingeniera Mildred, nuestra asesora del área TIC, área de la tecnología de la información y las comunicaciones, para que nos cuente cómo ha sido el desarrollo y el proceso de implementación de tecnologías, de cobertura de medios, de trabajo en herramientas tecnológicas, en ayudas educativas, en ese plan de desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el balance del 2017 para contarle a todos, ingeniera? Buenos días. Contarles que en la vigencia 2017 hicimos una inversión muy grande, mayor a 1.490 millones de pesos, en las que invertimos adquiriendo 90 portátiles y 3 carritos de carga, las cuales se distribuyeron en 3 salas móviles que cuenta hoy en día cada una de las facultades. Compramos 72 equipos de cómputo, 3 UPS que nos dan soporte a las salas de cómputo de los estudiantes en sede de Encarnación, 48 video BIM con 48 telones, las cuales destinamos para salones de clases, cámaras fotográficas y accesorios destinadas a la Facultad de Arte y a el área de comunicaciones, nuevas licencias y renovación de software que está beneficiando tanto a la comunidad académica como a la parte administrativa, nuevos equipos Wi-Fi, logrando una cobertura de este servicio, llegando al 100% en las sedes Bicentenario, Casabando y Encarnación. También hicimos una renovación importante a 2 salas de cómputo que la requerían, hicimos instalación de cableado estructurado, cableado eléctrico, dotamos 2 salas más de equipos de cómputo de última generación y adecuamos el centro de datos de Encarnación, que requería hacerle unas modificaciones y tener nuestros equipos de conectividad con mayor disponibilidad. En conectividad de servicio de internet, el año pasado gozamos de 100 megabits por segundo como canal principal y logramos adquirir un canal alterno, que es la contingencia, y este canal lo tuvimos con 50 megabits. En mantenimiento, tenemos dos tipos de mantenimiento, uno interno que es apoyado por la parte y el equipo interno de gestión de recursos tecnológicos, y registrados tenemos aproximadamente 837 incidencias satisfactorias dadas a estudiantes, a administrativos, a nuestros terceros que también nos visitan y hacen uso de nuestros auditorios. Mantenimientos contratados con personal externo experto para mantener a punto nuestros ascensores, UPS, plantas eléctricas, video BIM, televisores que teníamos el año pasado. También para mantener en buen funcionamiento nuestras impresoras, de las que usan los funcionarios, las lámparas de emergencia, y realizamos una compra importante para también mantener en buen funcionamiento a nuestra parte luminaria en todas las sedes. Eso en cuanto a mantenimiento.
Contarles también que tenemos un área de desarrollo de software. El año pasado nos entregaron 14 proyectos registrados dentro de nuestro plan operativo anual y realizaron más de 19 actualizaciones de los sistemas que ya tenemos en funcionamiento que dan soporte tanto a la parte administrativa como a la parte académica. En nuestra área tenemos la ventaja de beneficiar a las dos partes, ¿no? La parte académica y la parte administrativa. Tratamos de que todos nuestros funcionarios y nuestros estudiantes tengan beneficios importantes. En cuanto a seguridad, trabajamos también en seguridad. Tenemos un avance, podemos presentar un avance del 50% de lo programado que tenemos en el plan de desarrollo institucional, que es lo tenemos proyectado 2016-2020. Entonces, podemos decirle que tenemos en esta parte también un avance del 50%. Hay un trabajo significativo desde la parte dura y desde la parte blanda de lo que son las TIC. Contémosle, ya no en términos de ingeniería, sino en términos de balance, como lo ha venido haciendo ingeniera, para que todos nos entiendan, ¿qué tan estructurada quedó la institución en el 2017 en cuanto a recursos y en cuanto a desarrollo? ¿Qué tanto eso nos garantiza esa perspectiva institucional que tenemos y qué tan preparados estamos para afrontar esos grandes cambios tecnológicos que requiere las instituciones de educación superior y lo que nos exige el mundo en este momento? Sí, señor. Contarles que el área de gestión de recursos tecnológicos hemos tratado de cubrir cuatro ejes importantes. La parte de infraestructura, la parte de desarrollo de software, la de seguridad. Como bien es sabido, hoy en día la tecnología mueve mucho el mundo y nosotros tenemos que estar preparados para esos nuevos ataques, esas nuevas contingencias que se nos vienen. Logramos invertir y hacer como un barrido general de las necesidades. Por eso invertimos en planes de contingencia, teniendo en cuenta nuestro eje académico también, darle esa tranquilidad y ese beneficio a los estudiantes que puedan acceder a la tecnología mediante Wi-Fi. Tenemos nuestros servidores protegidos, tenemos un buen licenciamiento, estamos apostando al licenciamiento. Aprovecho también para recomendarles el uso de software licenciado. Nosotros el año pasado hicimos una gran inversión en software y en licencias. Cubrimos las facultades, la parte académica y el curso de extensión de inglés. Entonces, el balance de nosotros es muy positivo, estamos trabajando, tenemos un plan de desarrollo institucional proyectado también para cubrir toda la contingencia y estar a la vanguardia de la tecnología. El área ha tenido gran inversión en el año 2017 y era una necesidad, puntual de lo que era la renovación tecnológica. Con esa renovación tecnológica, ¿qué tanto impacto, qué tanto beneficio tiene nuestra comunidad? Como usted lo decía, ustedes atienden dos áreas, el área administrativa y el área académica, siendo también pues el área académica el principal demandante por el volumen de población de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué tan fortalecidos estamos para afrontar también esos requisitos? Calidad de acreditación, de cumplimiento de lo que es el área de recursos tecnológicos para una institución universitaria. Hola. Sí, bueno, nosotros hemos cubierto, yo creo que un avance
significativo, lo hicimos una gran inversión el año pasado, proyectándonos a unos 10 años. Los equipos de cómputo que adquirimos, la parte tecnológica, las UPS, toda esta inversión va proyectada a un gran término de años, porque la tecnología no nos puede coger como... No podemos dejarnos coger avance de la tecnología. Día a día la tecnología nos muestra más proyección, más productos, más innovación. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros y por eso es nuestra gran inversión, permitiendo que nuestros estudiantes, la proyección de nuestra sede nueva también tenga estos beneficios, ¿no? La hemos hecho, la programación va contemplada en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. Entonces, nosotros hemos adelantado un 70%. Entonces, vamos bien. Los otros proyectos que hemos planteado los tenemos ya en la mira. Entonces, el año pasado, con la inversión que tuvimos, cubrimos gran parte de estas expectativas que tienen nuestros estudiantes y las necesidades que tienen nuestra parte administrativa. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por darnos ese recorrido, por el trabajo del área TIC, por contarnos las implementaciones, los desarrollos, el trabajo de la parte del software, de las estructuras de redes y datos, por el trabajo del área de desarrollo importante. Ese trabajo de nosotros mismos, tener nuestros propios desarrollos para atender las necesidades de toda la comunidad. Gracias, ingeniera, de nuevo por estar aquí. Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor. Rendición de cuentas, vigencia 2017. Es importante también hacer un barrido y un recorrido por todo el trabajo administrativo financiero que desarrolla nuestra institución en el devenir diario. Es importante también resaltar algunas actividades que tenemos a cargo de la Secretaría General y de cada uno de los profesionales que atienden los procesos que están allí. Hemos invitado a la doctora María Lorena Restrepo, nuestra secretaria general, quien nos va a contar, también nos va a dar un balance de todo ese trabajo y todos esos procesos administrativos que hacen la logística y que logran el apoyo para que la comunidad académica pueda trabajar todos los días con todas las comodidades que se requieren. Así es, señor rector. Buenos días para todos. Es necesario resaltar que desde la Secretaría General… Les decía que desde la Secretaría General tenemos a cargo el proceso de adquisición de bienes y servicios. Por exigencia legal, señor rector, tenemos que tener un plan anual de adquisiciones y la institución cuenta en este momento, para la vigencia 2017, con la suma de 2.569.048.048 pesos, dentro de los cuales se ejecutó el 99.32%. Me voy a permitir leer los rubros y las sumas por los cuales fueron ejecutados. En materiales y suministros tuvimos un presupuesto de 248.478.617 pesos, dentro de los cuales se ejecutó el 99.6%. En compra de equipos tuvimos 284.474.195 pesos, ejecutándose un 100% de este presupuesto. En mantenimiento tuvimos 222.972.404 pesos y se ejecutó el 100%. En empresas y publicaciones tuvimos 139.738.000 pesos, se ejecutó el 97%. En inversión tuvimos la suma de 1.673.384.832 pesos y se ejecutó el 100%. Es necesario resaltar que dentro de los rubros adquirimos tecnología, como ya lo dijo nuestra ingeniera Mildred, logrando una renovación total de nuestra tecnología y de igual forma tuvimos renovación total de nuestro mobiliario estudiantil. Adquirimos 500 pupitres, 380 mesas y 250 sillas por un valor superior a 190 millones de pesos, lo que significa un confort y mayor comodidad para nuestros estudiantes. Para la vigencia 2017 también se contó con puntos de carga, señor rector, en las dos sedes, en Bicentenario y en Encarnación,
lo que permite que al momento que nuestros estudiantes estén desarrollando sus trabajos, puedan estar cargando sus equipos portátiles y sus celulares para una mayor comodidad. Relacionado con infraestructura, la institución en el año 2017 desarrolló la nueva sede de 7 salones, 2 baños y 2 oficinas para nuestros funcionarios para que fuera trasladada ya el programa de arquitectura, señor rector. Además, contamos con la renovación de los baños del segundo piso de la sede de la Encarnación y en la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración hubo una renovación. De igual forma, en infraestructura se desarrollaron los enlucimientos en las sedes, en las 3 sedes de nuestra institución y se repararon las cubiertas de nuestros techos. Para el año 2017, señor rector, en materia de contratación adelantamos 160 contratos y no tuvimos ninguna investigación abierta ni presuntos fraudes relacionados con ellos. Dentro de nuestra contratación tuvimos las prestaciones de servicios profesionales de nuestros colaboradores y contamos también con adquisición de bienes y servicios y obras, señor rector. Eso significa, doctora, que no tener procesos ejecutivos o procesos judiciales abiertos nos da la tranquilidad y da la certeza a toda la comunidad de que hemos trabajado con la transparencia que nos ha distinguido durante estos 50 años, hemos cumplido con los principios de la ejecución de los recursos públicos y seguiremos trabajando en pro de ello. Pero también es importante resaltar cómo estamos ante los organismos de vigilancia y control. Lo que usted dice es muy cierto, señor rector. Nosotros en la institución durante los 50 años no hemos tenido ninguna investigación abierta, lo que permite que nuestros proveedores tengan total confianza en nuestra institución, ya que funcionamos dentro de los mayores márgenes de transparencia, señor rector. Sumado al anterior, no tenemos ninguna demanda de nuestros funcionarios ni de terceros tampoco. Bien, doctora, entonces el balance que tenemos en lo que habíamos presupuestado, más de 2.500 millones de pesos para proceso de adquisición de bienes y servicios, el cual usted es responsable, el proceso de la defensa jurídica de la institución y el proceso de contratación, también genera que ese impacto, qué tanto nos da posibilidades y nos da esa tranquilidad, esa confianza de que esas inversiones están bien aplicadas, están bien hechas, porque damos un cumplimiento del 99% del proceso, para eso se presupuestan los recursos para ejecutarlos, pero también tiene que darnos la tranquilidad a toda la comunidad de que están bien aplicados. Señor rector, hoy podemos decir que no solo contamos con los mejores recursos, sino a los mejores precios, debido a que funcionamos con procesos como las subastas inversas, que permiten que nuestra institución adquiera los mejores bienes y servicios en la mejor calidad al mejor precio. Bien, gracias, doctora. Entonces, en ese recorrido, dar la tranquilidad también desde el área de la defensa jurídica de la institución, no tener procesos judiciales, no tener adelantado ninguna investigación de ninguna de los entes de vigilancia y control. Y en cuanto a la transparencia, doctora, nuestro proceso de transparencia, nuestro proceso de trabajo con ética y con responsabilidad social, como lo decimos en los juramentos, ¿cómo vamos? Es necesario recalcar, señor rector, que tuvimos visita de entes de control y fuimos felicitados por el proceso de la transparencia que nos ha caracterizado siempre, sin tener, repito, ninguna investigación en este momento abierta. En el año 2017 tuvimos 12 derechos de petición que fueron contestados dentro del término legal y 2 acciones de tutela que fueron falladas a favor de la institución. Muchas gracias, doctora María Lorena, por darnos ese balance también de todo el proceso jurídico, legal, de todo el proceso administrativo que enmarca la oficina jurídica. Gracias, doctora, de nuevo. Y muchas gracias. Adelante. Bueno, les recordamos que ustedes pueden participar dentro de esta audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017. Se ha establecido la participación por diferentes formatos, uno de ellos el que estuvo colgado en nuestra página web, en nuestras redes sociales a través de WhatsApp y, por supuesto, ustedes tienen otro formato para entregar preguntas. La idea es que estas preguntas propuestas se recogerán en algunos minutos para poder ser resueltas por cada uno de nuestros asesores. A esta hora también le damos un saludo muy especial al personero del municipio de Popayán, Carlos Vivas, quien se encuentra en el auditorio, y a los medios de comunicación presentes. Muy bien.
Rendición de cuentas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, tu universidad pública. Para concluir con números, con cifras, todo el ejercicio institucional, pues se debe hacer a través de los estados financieros y ahí es donde se refleja toda la realidad de las decisiones que tomamos en la institución durante el año 2017. Hemos invitado a nuestra contadora, la profesional universitaria Elizabeth, quien nos va a contar cómo se consolidó esa información, qué garantías tenemos de la información que tenemos allí, cómo nos fue en algún comportamiento numérico, pero sobre todo para dar la certeza y la transparencia también de que esos números, esos estados financieros están consolidados bajo las prácticas que nos exige la ley, pero también bajo la convicción del trabajo serio y transparente de la institución. Muy buenos días para todos. Darle nuevamente las gracias por haber participado en nuestra rendición de cuentas. El Colegio Mayor, como institución pública que es, debe rendir reportes, informes y estados contables y financieros. Dentro de los estados financieros que rinde la institución, los cuales están certificados, esto quiere decir certificados bajo la firma del representante legal y yo como contadora de la institución. Esa certificación significa que las cifras que se revelan en estos estados son cifras de los libros de la contabilidad, que nuestra contabilidad está realmente bajo normas, principios y procedimientos de la contabilidad pública y que refleja y revela la realidad económica, financiera, social y ambiental de nuestra institución. Dentro de estos estados financieros tenemos el balance general y el estado de cambio de la situación financiera. En nuestro balance general se revela qué es lo que nuestro colegio tiene, tanto sus bienes, sus derechos, obligaciones y su situación financiera. Tenemos cifras en el activo de 42.406 millones de pesos, en nuestro pasivo 1.234 millones de pesos y un patrimonio de 41.172 millones de pesos. En el estado de cambios de la situación financiera se revela qué recursos tuvimos, cuáles fueron los recursos que nosotros generamos, en qué gastamos esos recursos, cómo fueron consumidos y el resultado de esos ingresos y de esos gastos y costos. Ingresos como son los que producimos por la venta de nuestros servicios educativos, por los rendimientos de nuestras inversiones como son los CDTs, por arrendamientos y por los aportes que nos da el Estado para nuestro funcionamiento. Tuvimos unos ingresos de 12.330 millones de pesos, unos gastos y unos costos de 9.831 millones de pesos y un excedente ya final, que vimos un excedente muy alto, de 2.498 millones de pesos. Es importante también recalcar dentro de nuestra situación financiera los indicadores. El Colegio Mayor del Cauca, a través de todos sus años, siempre ha generado un índice de liquidez muy alto. Para el año 2017 tuvimos un índice de 7 pesos. También es muy importante el índice del endeudamiento. Realmente no tenemos endeudamiento, un 3% apenas, que eso pues es una cifra muy pequeñita pues para el Colegio Mayor del Cauca. ¿Ese endeudamiento corresponde a esas cuentas por pagar de cierre de año? Sí, solamente… Vale la pena recalcar que no es un endeudamiento realmente financiero. Realmente es un endeudamiento muy pequeño porque ya en enero se pagaron a esos tres proveedores que se les quedó debiendo ese recurso. Frente a bancos, ¿cómo estamos, doctora Elizabeth? En los bancos tenemos cuentas, en cuentas corrientes y en cuentas de ahorro. Tenemos una cifra… Voy a permitir leérmela porque no me acuerdo cuánto tenemos entre bancos. Tenemos 8.303 millones de pesos a diciembre 31 de 2017. Sí, eso significa que tenemos un capital de trabajo líquido que nos garantiza la operación de la institución. Sí, tenemos un capital de trabajo de 7.506 millones de pesos pues para operar normalmente sin ningún problema durante nuestros próximos años. ¿Endeudamiento bancario? Endeudamiento bancario 0%, no tenemos ninguno. Me parece también importante recalcar que el proceso de gestión financiera y contable bajo el apoyo de la alta dirección
durante los años 2016 y 2017 empezó a trabajar la convergencia de normas internacionales. O sea que ya en este año ya empezamos a utilizar esas normas internacionales. Ya tenemos unos saldos iniciales bajo unas normas internacionales, contamos con un manual de políticas, que eso es importantísimo para la institución. Bien, doctora Elizabeth, también es importante reflejar que, aunque nosotros, nuestro ejercicio se mide es por rentabilidad social, ¿sí?, nosotros no medimos la rentabilidad financiera, no medimos la rentabilidad del patrimonio, no es nuestra razón de ser, no somos una entidad con ánimo de lucro, somos una institución de función social. Es importante recalcar que nuestro patrimonio es sólido, que nuestro patrimonio crece. Sí, y que sí, yo sé que nuestra labor no es dar excedentes, no es dar utilidad, porque nuestra labor es eso, dar buenos profesionales a la sociedad, dar ese valor agregado, y siempre los recursos son manejados con eficiencia. Siempre también generamos un excedente financiero, pues que contribuye a que nuestro patrimonio cada día se fortalezca más y más. Bien. En cuanto a la situación de información financiera, ¿cómo estamos con los organismos de vigilancia y control? ¿Cómo va nuestro cumplimiento? ¿Cómo vamos frente a las fechas que nos exigen para cumplir con esas obligaciones? Sí. Nuestros estados financieros están publicados en la página institucional. También se rindieron todos a los órganos de control, como es la Contraloría General de la Nación, la Contraloría Departamental, a todos los entes que nos requieran información, a todos dentro de los plazos establecidos, se han rendido nuestros informes. En este año nos vienen a visitar la Contraloría General para auditar nuestros estados financieros. Ya el año 2016 no lo fenecieron, falta que nos fenezcan el año 2017. Bueno, eso significa que estamos preparados para cualquier auditoría, cualquier interventoría que nos requieran. ¿Con la DIAN cómo estamos? La DIAN. Con la DIAN también rendimos nuestras declaraciones tributarias de retención en la fuente, ingresos y patrimonio. En las fechas establecidas no contamos con ninguna sanción ni intereses de mora. Muy bien, doctora Elizabeth. También contarle a toda la comunidad que en el pasado Consejo Directivo del 14 de marzo celebrado se colocaron a consideración, como se hace en toda organización, tanto pública como privada, los estados financieros ante el Consejo Directivo, el cual fue aprobado, los estados financieros una vez revisados por cada uno de los consejeros por unanimidad, es decir, tampoco hubo ninguna observación desde nuestro máximo organismo de gestión, que es el Consejo Directivo. Ya aprobó también nuestros estados financieros a diciembre 31 de 2017. Muy bien. También para contarles en cifras, ya que estamos acompañados de nuestra contadora, ¿cómo fue la ejecución presupuestal? Nosotros teníamos un presupuesto de ingreso proyectado para el año 2017 de 13.822 millones de pesos y logramos creo que está la anterior lámina, 13.822 millones de pesos y logramos un ingreso total por 16.844 millones de pesos, es decir, habíamos presupuestado un ingreso más pequeño y por la gestión de toda la institución se logró más o menos 3.000 millones de pesos adicionales de ingreso. Sí, eso es lo que nos está diciendo, un crecimiento del 122%. Sí. Eso es importante también contarle en la ejecución presupuestal. Y en la ejecución del gasto, nosotros habíamos presupuestado ejecutar 13.822, obviamente el ingreso que teníamos, y logramos ejecutar 11.855 millones, logrando una ejecución del 86%. No todo lo que se puede presupuestar, como ustedes lo saben, se puede ejecutar al 100%. Nuestra intención era ello. Sin embargo, lo que queremos decir es que esa falta de ejecución del gasto no es porque no lo hayamos querido hacer o no lo hayamos planificado, sino porque tuvimos un ingreso mucho mayor que no pudimos adicionar al presupuesto y que el tiempo no nos daba para ejecutarlo en el 2017, que se configura en un ahorro, en un excedente de balance para poder hacer inversiones en el año 2018. Es decir, es un dinero importante que se requiere para la operación y para la inversión del año 2018. En cuanto a ejecución presupuestal, tanto de ingreso como de gasto, que es un informe obligado. Entonces, ejecutamos el 122% del ingreso, más del 100% positivo, y ejecutamos el 86% del gasto. Lo que habíamos presupuestado se cumplió con base en lo establecido por nuestras políticas de ejecución, que es por encima del 80%. Gracias, doctora Elizabeth, por acompañarnos con esas cifras y con esa consolidación de situación financiera de la institución. Muy amable. Muchas gracias.
De esta manera, con el informe del cierre financiero, vamos a continuar con la audiencia y precisamente el espacio de participación y transparencia no fuera efectivo ni funcional sin la vinculación de toda la ciudadanía. Muchas gracias al señor rector por todo este informe presentado durante el día de hoy y por supuesto a todos los asesores que los acompañan. Además, vamos a indicar que fueron o se van a responder todas las preguntas que fueron recepcionadas hasta el 12 de marzo, como se mencionó y se informó oportunamente en el reglamento de audiencia pública para la rendición de cuentas de Unimayor que estuvo publicado en nuestra página web. Adicionalmente, serán también resueltas todas las preguntas que ustedes han escrito y las cuales ya fueron recogidas. También aquellas que se han registrado a través de nuestras redes sociales y número de WhatsApp, el cual también fue publicado oportunamente. Para ello, llamamos a Javier Muñoz, coordinador de comunicaciones, quien será el encargado de conducir esta sección de rendición de cuentas vigencia 2017. Buen día para todos. Bueno, en contexto ya hablamos un poco de cómo se hizo esta convocatoria para la participación ciudadana. La mecánica va a ser la siguiente. Primero queremos saber si hay alguna organización social que quiera hacer su intervención, ya sea una propuesta o una pregunta para la audiencia, y a continuación empezaremos a leer las preguntas. Señor rector, hemos recibido algunas por parte del auditorio. Empezaremos con este bloque de preguntas y consecutivo haremos ya la intervención de las diferentes personas que lo han hecho a través de redes sociales. Realizamos un filtro porque algunas preguntas son similares, entonces tenemos como un número limitado para ello. Pedimos el favor a nuestros asesores que van a dar la respuesta, medirse un poco en el tiempo para poder darle fluidez a la audiencia. La primera pregunta es: ¿cuáles son los programas universitarios y de posgrado que se están tramitando para ser ofrecidos en la universidad? Déjole paso a la señora vicerrectora que nos ayude con esa respuesta. Bueno, en cada una de las facultades tenemos programas de pregrado y de posgrado. Tenemos en este momento para la Facultad de Ciencia, para la Facultad de Ingeniería, estamos trabajando en el programa de Ingeniería Multimedia. Trabajando en las otras facultades específicamente, en la Facultad de Ciencias Sociales y la Administración, en la licenciatura de idiomas inglés-español, no inglés-francés, sino inglés-español, en la Facultad de Arte y Diseño, trabajando en la licenciatura en música y hemos dejado de lado un poquitico por este año el programa de psicología para la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración para concentrarnos en los posgrados y en las maestrías importantes para nuestros estudiantes. En el lado de posgrado estamos trabajando en la especialización en gestión financiera y en la maestría en administración de empresas en convenio con una institución de educación superior. Y en la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en la especialización en nuevas tecnologías de la información para mediadas por TIC para los docentes. Específicamente esos son los posgrados y los pregrados que nos aprobó el Consejo Académico del Consejo Directivo y cuyos registros calificados debemos entregarnos en el año 2018. En cuanto al personal o a los estudiantes inscritos y admitidos, la pregunta es: quedan por fuera del sistema educativo Colegio Mayor 175 estudiantes. ¿Por qué razones o motivos? Sí, dentro de los inscritos y admitidos al Colegio Mayor del Cauca, quedan por fuera del sistema educativo alrededor de 175 estudiantes. La pregunta es, ¿por qué razón o motivo? Claro que sí. En ese momento, nuestro proceso de selección es con las pruebas del IFES. Nosotros, el Consejo Académico determina los cupos cada semestre. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es hacer el proceso de selección única y exclusivamente con los cupos que define el Consejo Académico. Por decir algo, para la Facultad de Arte y Diseño, el programa de arquitectura son en este momento 35 cupos. Entonces, en este momento 30 cupos para los programas y 6 cupos
para los casos especiales. Básicamente también disponibilidad es... Disponibilidad en este momento. Disponibilidad, capacidad instalada. Capacidad instalada. Esta pregunta la hemos subdividido para mayor entendimiento. Así que la primera es, ¿cuántos estudiantes tiene la institución universitaria en términos totales? Bueno, en el año 2017, terminamos el segundo semestre del 2017 con 2.042 estudiantes en programas de pregrado y posgrado, que son nuestros programas regulares, y 951 estudiantes en los programas de desarrollo humano, en el programa de inglés y en los cursos de arte de mayor. Aproximadamente 3.000 estudiantes, esa es nuestra capacidad instalada. Por eso los cupos deben ser aprobados por el Consejo Académico en la medida en que nosotros podamos aumentar nuestra capacidad con nuestra nueva sede, pues aumentaremos la oferta de esos cupos para nuestros programas de pregrado y posgrado. Señora vicerrectora, las dos siguientes quedaron resueltas ahí, entonces las omitimos. ¿Cuáles son las cifras de deserción de la institución y qué actividades están realizando para minimizarlas? Bueno, en este momento tenemos un promedio del 22% de deserción. ¿Qué actividades estamos haciendo como bienestar institucional? En el año 2017 generamos programas como técnicas de estudio, donde los estudiantes de bajo rendimiento fueron intervenidos por el área de desarrollo humano con dos modalidades. La primera, apoyo psicológico, muchos estudiantes solicitaban ese servicio, y el segundo con técnicas de estudio grupales en convenios con algunas instituciones y con el fortalecimiento interno que tenemos. Y también fortaleciendo el tema deportivo, ya que para que nuestros estudiantes puedan participar en las CUN, que son los encuentros de universidades, ellos deben tener un promedio aceptable para poder participar. Nosotros también apoyamos en esta parte. Gracias. Vale la pena resaltar allí también, Diego, que el año pasado se aprobó nuestro primer programa de permanencia y graduación formal en la institución, que tendrá vigencia para el año 2018. Ese programa de permanencia y graduación lo que tiene que garantizar es que todos los esfuerzos, todos los recursos que tengamos en la institución, con énfasis en bienestar institucional, tiene que ser enfocados a disminuir ese indicador de deserción. El país tiene una tasa de deserción aproximadamente del 50% de los estudiantes que ingresan, que no terminan en el periodo académico normal en las instituciones de educación superior. Nosotros estamos muy debajo por la media, pero eso no significa que el indicador sea lo mejor. Ojalá todo el estudiante que entre verdaderamente termine su ciclo de formación y se gradúe. Entonces, lo que estamos buscando con el programa de permanencia y graduación es hacer mucho más enfoque de trabajo estudiante por estudiante para garantizar que se den todas las condiciones, ¿sí? Que tenemos un bichito por aquí, que se den todas las condiciones para poder generar esa permanencia. Pero sobre todo, que también podamos hacer más inversión en recursos, sobre todo que muchos de nuestros estudiantes no permanecen, no es solamente por bajo rendimiento académico, eso también hay que dejarlo claro, esa es una de las condiciones. Lo otro es porque los recursos financieros o los recursos económicos para garantizar su estadía en la institución, que son muy bajos, pero para muchos generan dificultades. Ya sabemos que el mayor número de población, el 60% de nuestra población, es de estrato 1, es decir, que tiene unos ingresos económicos bajos y que tenemos que garantizar que se sostengan. También hay el trabajo de las becas, los incentivos. Aquí entregamos más de 21 becas para monitores y cada programa tiene una beca por cada curso, es decir, los estudiantes de alto rendimiento tienen la posibilidad de recibir ese beneficio, eso garantiza también la permanencia para que se queden. Pero también hay una serie de trabajos que hacemos adicionales en los grupos de investigación, en los semilleros y en el fortalecimiento para que no todo tenga que ser también económico de dinero. Aunque lo entendemos, sabemos esos esfuerzos de que la educación pública debería ser gratuita, pues no lo es. Todavía no llegamos al 100% de gratuidad y eso hace que tengamos algunos inconvenientes allí. Bueno, esta pregunta es un poco relacionada también con comentario, entonces la vamos a parafrasear. La pregunta es en relación
de una materia que alrededor del 50% de los estudiantes la pierden de 2 a 3 veces, o sea, ¿cómo está actuando la institución para ver si es un problema del docente o si en realidad qué está pasando o cómo se realiza este proceso? Semestralmente, ustedes como estudiantes saben que tenemos el proceso de evaluación docente. Ese es nuestro instrumento dentro del comité, dentro del consejo académico, con los decanos y los asesores para determinar la continuidad o no de los docentes. Hemos reiterado la importancia de que los estudiantes tomen la evaluación docente con mucha responsabilidad, porque son ustedes los que están en el aula de clase. Sin embargo, podemos decir que nosotros no tenemos procesos en este momento de plan de mejoramiento para nuestros docentes, porque todos nuestros docentes están por encima del 85% en evaluación docente. Entonces, allí no podríamos llegar a hacer ese análisis tan a fondo con respecto a esa pregunta. Sin embargo, hay momentos en los cuales la persona indicada, ¿sí?, para poder verificar esa situación es la decanatura y los secretarios académicos de cada una de las facultades. Pero le reitero que es importante para que la institución tome decisiones tener una responsabilidad en cuanto a la evaluación docente. Esa situación específica que manifiestan en esa pregunta debería verse reflejada en la evaluación docente para dar continuidad o no y para evaluar la situación con ese docente específicamente. Es importante también ahí resaltar que hay otros mecanismos que también nos apoyan, como lo dijo Diego, nuestro asesor de bienestar, que son las técnicas de estudio. Nosotros automáticamente por el sistema de información académica tenemos una alerta del estudiante que está en bajo rendimiento o que tiene problema con perder una o dos veces la misma materia, y ahí es donde el área de bienestar está ofreciendo todo ese fortalecimiento de técnicas de estudio, aprovechamiento del tiempo libre y trabajo dirigido con estos estudiantes. Entonces vayan, aprovechen los servicios que se tiene para poder fortalecer esa área. Estas serían las preguntas del auditorio. Pasamos ahora a las realizadas a través de redes sociales. Hicimos el mismo filtro y se cerró como la sección de preguntas antes de iniciar este espacio. En Facebook nos pregunta, ¿en qué consiste el programa que inicia como tecnología y luego se puede estudiar una carrera profesional? ¿Qué requisitos debo cumplir y si un egresado del SENA puede optar a esta opción? Bueno, ese proceso se denomina ciclo propedéutico, que son ciclos secuenciales y complementarios. Los estudiantes inician su proceso con la tecnología, obtienen su diploma, se gradúan y pueden continuar su ciclo profesional. En este momento la institución maneja esos dos niveles, que es la tecnología con 6 semestres y el ciclo profesional con 4 semestres. Tienen doble titulación, como tecnólogo y como administración de empresas. Un estudiante del SENA viene a la institución para ese ciclo propedéutico específicamente, pero debe realizar un proceso de homologación e iniciar el ciclo tecnológico. O sea, homologan el ciclo tecnológico, se debe graduar con un proyecto de grado y ya de ahí inicia entonces su ciclo profesional en administración de empresas o administración financiera. La única facultad en este momento que tiene el programa de ciclos propedéuticos es la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. Los demás programas de la institución son tecnológicos terminales a 6 semestres y profesionales terminales a 10 semestres. A través del WhatsApp corporativo de comunicaciones tenemos dos preguntas. La primera es, ¿por qué si la universidad es pública tiene unos costos de matrícula no tan bajos? Bien, creo que esa me corresponde. Como les decía, nosotros hacemos una ejecución presupuestal, un presupuesto de ingreso. Es importante contarle a todos que la educación pública en Colombia no es 100% gratuita aún, que ese es un proceso al que tenemos que llevarlo todos, es un ejercicio de todos, estudiantes, padres de familia, comunidad en general, el mismo gobierno. Nuestra institución cuenta con recursos de la nación y la nación solamente nos da el 55% de los recursos que necesitamos para funcionar, es decir, que solo podríamos vivir con el 55% del dinero cada año. ¿Qué nos toca hacer?
pues conseguir el otro 45% con recursos propios. Ese es el trabajo y el esfuerzo que hace la institución y el aporte es de todos. Una parte ustedes, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad en general, pagando las matrículas, pagando las inscripciones, los derechos que tienen complementarios para poderse educar. Y segundo, la otra parte con servicios complementarios que nos toca salir a vender, como los diplomados, la formación continua y los posgrados. Nuestros posgrados no son financiados, son autofinanciados por el mismo aporte que hace el estudiante para poder recibir su educación. Entonces, ahí está la respuesta de por qué tenemos una matrícula que tampoco es tan costosa si nos comparamos con el mercado. Nuestra institución universitaria cambió de carácter, dejó de ser tecnológica a convertirse en institución universitaria en el año 2006. Para convertirse en institución universitaria tenía que abrir programas de formación profesional y esos programas de formación profesional pueden estar en ciclo pregradual y posgradual hasta especialización y maestría. Dependiendo de ello también tenía que definir unas tarifas y unos rubros a cobrar. Nosotros no definimos las tarifas autónomamente, las define el Ministerio de Educación a través de la propuesta que se le presentó en su momento en el cambio de carácter. En ese momento, en el año 2006, se definió que un estudiante del área de tecnología debería pagar un salario mínimo por semestre y un estudiante del área del ciclo profesional pagaría 1.5 salarios mínimos por semestre, un estudiante de posgrado pagaría 6 salarios mínimos por semestre. Eso está definido desde ese momento. A pesar de ello, nosotros no hemos incurrido en ese costo, porque por petición también de nuestros estudiantes y cuando las finanzas de la institución son sanas, no hemos hecho el incremento de acuerdo a los salarios mínimos, sino que lo hemos hecho a través de lo que también permite el Ministerio de Educación, que es la inflación corrida del año, pero no la inflación que corre de enero a 31 de diciembre, sino la inflación que corre entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre del año siguiente. Es decir, el corte es de noviembre a diciembre. Por eso a veces queda con unas inflaciones diferenciadas entre el año corrido. Sin embargo, eso nos queda por debajo del salario mínimo para los estudiantes de tecnología. Hoy un estudiante de tecnología no llega a los 783 mil pesos del salario mínimo, ni un estudiante de pregrado llega a un salario mínimo y medio. Está muy por debajo y lo hemos mantenido en eso. Sin embargo, quiero contarles que esa es la única forma también de sostener nuestra institución. Todos ponemos un poquito. El gobierno pone el 55% y el otro 45% lo colocamos entre los estudiantes, los padres de familia y los esfuerzos que hace la institución para conseguir recursos. Ahora ustedes dirán, con esas cifras tan bonitas, con unos excedentes que hay allí, pues ¿por qué no bajamos la matrícula? Porque esos excedentes no son recurrentes, es decir, pueda que en un año los tengamos y en otro año no. La educación se financia con recursos recurrentes, es decir, recursos que no pueden disminuirse, sino indexarse cada año de acuerdo a los indicadores económicos. Hola, sí. Finalmente, ahora que se creó la nueva sede al norte de la ciudad, ¿qué va a pasar con el claustro del centro? Imagino que la Encarnación. Bien, también me corresponde entonces. El claustro de la Encarnación seguirá siendo nuestro claustro querido, nuestro claustro por el cual estamos ahí desde posterremoto de Popayán, 1983. Ese claustro en este momento está siendo intervenido para mejorar las condiciones ambientales y sanitarias y eso los compañeros, los estudiantes que están yendo al claustro se han dado cuenta que tenemos un proceso de intervención. Los compañeros de estudiantes de arquitectura solamente nos dejaron unos salones disponibles, no todo el claustro. Es decir, hay que contarle a toda la comunidad que el claustro está habitado académica y administrativamente todavía. El programa de la Facultad de Arquitectura, que es la que funciona en el claustro en el día, y la Facultad de Ciencias Sociales y la Administración, que funciona en la noche, tiene la cobertura total en todos los programas. Nuestro claustro tiene una disponibilidad de salones en horas de la mañana por haber llevado algunos talleres y el programa de arquitectura a la sede norte. ¿Qué va a pasar cuando tengamos la sede norte 100% habilitada? Es decir, con un campus completo, con una construcción, una infraestructura como la tenemos prospectada, pues el claustro tiene que ser intervenido totalmente en su infraestructura física para sostenimiento como patrimonio cultural que es. Tenemos que mejorar cubiertas, tenemos que mejorar redes, datos, redes eléctricas. Como ustedes entenderán, el claustro tuvo una intervención post-terremoto y desde allí lo único que hemos hecho es hacer un enlucimiento y garantizar un mantenimiento preventivo correctivo para que el claustro permanezca como lo que es hoy, patrimonio cultural.
Sin embargo, cuando el claustro quede completamente deshabitado de estudiantes de pregrado, lo que tenemos prospectado allí, ojalá alcancemos en este periodo rectoral o para el futuro rector, es que sea el Instituto de Posgrados, que ahí podamos atender toda la infraestructura de formación y educación continua y nuestro Instituto de Posgrados. Agradecemos a todos ustedes por participar en esta sección, a todas las personas también que nos ve a través de nuestros medios digitales. Muy amables. Para cerrar la jornada del día de hoy, vamos a llamar al jefe de control interno, Fabián Hurtado Mosquera, quien hará la evaluación final de todo este evento. Muy buenos días. La Oficina de Control Interno realizará las siguientes conclusiones y evaluación de la audiencia pública. Para dar cierre a la misma, se trataron temas relacionados con la gestión y la calidad académica, la gestión de la internacionalización, la investigación, la proyección social, egresados, bienestar institucional, la gestión del apoyo administrativo y la gestión financiera. La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017 fue desarrollada de una manera organizada y los temas fueron tratados de forma profunda y clara. La rendición de cuentas ha sido un proceso continuo, una relación en doble vía entre las directivas, los responsables de la información, la comunidad estudiantil, los ciudadanos, actores interesados en los resultados de la gestión institucional y la sociedad en general. Esta audiencia pública contó con la participación de los directivos, funcionarios administrativos, docentes, estudiantes, egresados, invitados especiales y entes de control. La invitación a participar de este evento se realizó desde el día 28 de febrero de 2018 a través de la página web institucional, correo electrónico, invitaciones personales, carteleras institucionales y en las pantallas informativas de todas las sedes de la institución. Además, se hizo un comunicado a los diferentes medios, prensa y comunicación. El informe de gestión se encuentra publicado desde el 28 de febrero en la página web institucional, en la pestaña de transparencia, enlace de rendición de cuentas, audiencia pública 2017. El informe de gestión y cumplimiento de la planeación indicadores 2017 está disponible para consulta de las partes interesadas. Con este balance se puede dar por cumplida la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017. Finalmente, en cumplimiento de los requisitos establecidos para la audiencia y rendición de cuentas, se solicita a los asistentes realizar la evaluación de audiencia pública en el formato suministrado al ingreso al auditorio y posteriormente realizar la entrega a la salida del auditorio. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes su asistencia. Las últimas palabras en el día de hoy del señor rector para finalizar ya esta audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017. Como reiteran aquí mis compañeros, un saludo especial de nuevo a todos los que están en línea, a todos los que llegaron y atendieron este llamado a esta audiencia, agradecer a todo el equipo de trabajo por ese compromiso, por contarle a la comunidad, por contarle a todos ustedes qué hemos hecho durante el 2017. Recuerden que este no es el trabajo de un equipo, es el trabajo de toda una institución que con más de 300 personas que integramos este equipo desde contratistas, funcionarios, profesores, profesores de planta, ocasionales, profesores catedráticos, con los promedio de los 3.000 estudiantes que hacemos comunidad. Todos estos estamentos lo que hacemos es hacer un esfuerzo por mantener una institución seria, responsable, una institución que propende por el cuidado y el manejo de los bienes y los recursos públicos, una institución que propende por el mejoramiento continuo, que está constantemente pensando en esas garantías de generar esa formación que todos necesitamos, que todos requerimos, con ese compromiso de
no solamente sacar profesionales titulados en el área tecnológica, técnica o especializada o profesional, sino también sacar, como lo decimos siempre, mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mejores papás, mejores personas, que son las que necesita esta ciudad, este país y este mundo. Agradecerles de nuevo por su tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros, por ayudarnos con esa evaluación que nos va a permitir mejorar año tras año estos ejercicios de rendición y por estar atentos a toda la información de la institución. No me queda más que decirles que cualquier duda, cualquier otra inquietud, a tanto las personas que están aquí como a los que están a través de redes, a través de la línea, decirles que la institución tiene las puertas abiertas desde la rectoría y cada una de nuestras dependencias para atender cualquier sugerencia, cualquier llamado, cualquier queja, cualquier reclamo que quieran hacer. Tenemos los canales, tenemos los conductos, si lo quieren hacer personalmente, no duden en golpear cada una de nuestras oficinas para que podamos atenderles. Esta es una institución pública y como tal debe garantizar las puertas abiertas para todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y esperamos que hayan quedado satisfechos con esta rendición, con esta información entregada y con este ejercicio que hemos venido haciendo en pleno. Muchas gracias de nuevo. Buen día para todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Rendición de cuentas Unimayor, vigencia 2017.